Muy buenas noches, la verdad que es un placer estar acá con el amigo Horacio, ahí está, ¿ves? Porque habíamos puesto la gorra hoy para que cuando dejamos el micrófono haga pum, ¿viste? Pero por suerte Horacio se olvidó la gorra, pero trajo la chalina, vamos a decir. Bueno Horacio, la verdad que agradecerte porque, bueno, sos un amigo y la verdad que cuando del sindicato SEOCA me hicieron la propuesta de poder hacer este espectáculo. La verdad que me puse contento y a la vez dije, pero ¿y qué vamos a hacer? Porque era todo un tema, ni ustedes saben lo que vamos a hacer. Bueno, nosotros tampoco. Pero bueno, entonces hablamos, bueno, el tango tiene que ver con el fútbol y bueno, y armamos una cosa para poder charlar de la vida de Horacio, que tiene algunos abriles más que yo. No, uno, no tanto. No tanto. No, no tanto. Así que, y bueno, y yo iré cantando algún tango, y bueno, que sea una charla de deporte, porque decía fútbol y tango, pero Horacio sabemos que es un periodista deportivo, así sería la palabra, Horacio. Nosotros decimos somos periodistas. Periodista, bueno. Especializado en deportes especialmente. Así que bueno, agradecido que estés acá con la gente de mi pueblo. Y bueno, darte las gracias por compartir esta noche acá con nosotros, con el amigo Matías. Y bueno, con toda la gente de acá. Yo te agradezco mucho, Jesús. Para mí es un inmenso placer estar en este lugar y con tanta gente, además, estadio lleno. Es muy interesante, un poquito nervioso estoy. No de mucho, no, pero un poco nervioso estoy. Pero además yo tengo el placer de tener la amistad de Jesús. Lo quiero mucho, de verdad. Es un cantor fenomenal. Y lo descubrí una vez viendo un espectáculo de él y rápidamente nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos porque es un tipo puro y que tiene una voz que no condice con la cara que tiene, ¿no? Porque... Es lo único mío y me dicen que no es mío. Que estoy en medio. Porque tiene cara de nene y después cuando enarbola la voz que tiene, asusta. Mi amigo Coco Basile, que tiene un vozarrón, ¿no? Ustedes lo conocen. Bueno, es amigo. Y él cantó Jesús junto con otros muchachos en alguna fiesta que hicimos. Y dice, a mí me gusta el pibe de Bragado. A mí me gusta el pibe de Bragado. Me quiere cambiar el nombre, ¿viste? Sí, sí. Quiere que en vez de Jesús Hidalgo diga Jesús Bragado. Claro, dice, así lo distinguen bien, viejo, dice, porque es de Bragado. Bueno, entonces para mí es un placer estar aquí y agradecerle a la gente de SEOCA. Acá lo acabo de conocer al señor Ricardo Calderón y a toda esta gente que pudo facilitar este lugar y hacer esta presentación. Y a Nancy también, que se encargó de todos los detalles. Claro, acomodó todo, hasta el salón. Cuando vine yo a las 2 de la tarde, cuando ustedes venían viajando, y Nancy estaba acá acomodando. Y es un lugar este intimista donde, por supuesto, después de decir algunas pavadas, yo especialmente, después también vamos a responder preguntas, porque nos gustaría que todos intervengan en esta cuestión, ¿no? ¿No, Jesús? Claro, maestro, así es, así es. Así es. Por el tango, por mi relación con el tango, yo digo que a lo mejor mi sueño hubiese sido ser cantor de tango, hasta que me di cuenta que no acertaba una nota. Porque yo creía que la acertaba, pero cuando los otros me decían, mira, no es así, es así, me iba dando cuenta que no tenía oreja para cantar. Pero la cosa me atacó muy de chiquito a mí con el tango, y por culpa del tango yo me perdí todo lo que mi generación veneró del extranjero, los Beatles, Elvis Presley, todo eso para mí sonaba gente ajena. Porque cuando tendría yo, qué sé yo, 10 años, un amigo me dijo que tenía un álbum con 10 discos de Gardel, de esos viejos de 78, que tenía 20 temas de Gardel, y me dice, si querés te lo vendo por 10 pesos. Y yo fui a mi viejo y le dije, si me prestaba 10 pesos para comprar un álbum de disco de Gardel. Y se lo compré al amigo El Gaita, creo que me bicicleteé un poco, porque era bastante 10 pesos en aquel tiempo. Y me los aprendí los 20 temas de memoria. De tanto escucharlos, me aprendí los 20 temas de memoria. Y entonces pasé a creer que yo era un especialista en tango. Y a los 11 años estaba en sexto grado,
en un colegio de curas. El colegio era el San Miguel, pero en realidad era un colegio de maestros. El cura director, el padre Martínez. Entonces, yo cantaba. Hay problema con los curas, ¿viste? El cura ese que ahora. Pero uno bueno. Había ahí uno solo, ¿no? Eran todos bueno. Maestros civiles. Civiles. Y yo cantaba en el recreo, cantaba tango de fútbol a mis compañeros, le cantaba ahí en el recreo. Entonces ellos le contaron al maestro López, un cordobés, que yo cantaba. Y me dijeron, otro apellido de estos días, Horacio López. Pero este no era José López. López, el convento, está todo relacionado, esto como el fútbol y el tango. Estamos, y bueno, sí, todo se relaciona en la vida. Y resulta que le dicen al maestro que yo cantaba los tangos. Y el maestro me dice, bueno, entonces cuando se festeja un cumpleañito ahí en el aula, dice, vas a cantar. Digo, ¿cómo voy a cantar? Yo no puedo cantar, si no sé cantar, además me da vergüenza. Tenía 11 años. Y me dijo, subí ahí en el frente y metí el temita este que era mi caballito de batalla. Déjelo, señora, que era un tema de fútbol. Y pasaron 3-4 cumpleaños y me hicieron cantar. Y yo quería que cantaba y cantaba ahí ya. Y le fui perdiendo un poquito el miedo. Hasta que me dice, dentro de 10 días es el cumpleaños del director. Y vas a cantar para todo el colegio. Y yo, no, pará, que no, que era primario, secundario y estaban los familiares. Eran como 1000 los que estaban. Entonces dije, no, eso para mí no es. Me dice, pero además quiero que cantes una zamba. Me dijo. Menos, yo no tenía ni idea. Entonces me perdí como 4 recreos con él dando vuelta el patio mientras todos mis amigos jugaban y él me quería hacer cantar una zamba. Mañanita, loretanas. Y me decía, y dábamos vuelta y me decía, no, así no. Le gané por cansancio, me dijo, bueno, hacé el tango ese que vos hacés siempre. Y buena noche, usted el de tango no entendía nada, tampoco, yo tampoco sabía cantar tango, pero y no dormí en toda la noche previa, y cuando estábamos ahí todos formados, yo dije, bueno, cuando lo van a fusilar a un tipo, ya está para fusilarse, me dice, ¿te animás? Tuvo un gesto el maestro, y dije, ya estoy liquidado, y fui al frente ahí de cosas, cuando vi todas las cabezas, dije, mamita, el cielo. Y metí este temita que se llama Déjelo Señora, que nadie lo conoce, ningún cantor de tango, ni Jesús, lo conoce porque es un tango, es muy viejo. Y entonces yo cambié la forma. Y en lugar de cantarlo, lo recito. Porque encontré dos locos que me dijeron que les gustaba que yo recitara y me hicieron grabar un disco que se llama Chamullando Tango. Creo que se vendieron 6 o 7. Luisito, ¿trajiste algún disco o no? ¿Dónde está Luis? No, lo tengo en el auto. Ahí está. Bueno, yo les voy a recitar el temita este total, antes que cante Jesús. Bueno. Y es así. El pelo revuelto, las medias caídas, los zapatos rotos de tanto jugar, una camiseta ya descolorida y bajo una almita que sueña ser crack. La madre cansada de tanto llamarlo, por fin a la calle lo ha ido a buscar. El pibe con pena dejó la de trapo y firme se apresta al reto final. Déjelo, señora, déjelo jugar. Quién sabe algún día tendrá la alegría de haberlo hecho un crack. Benavides, Méndez, Lacasia, Labruna, Boyé, Grillo, Pesia y muchos otros más fueron como el pibe y ya ves, señora, la celeste y blanca defienden ahora entre los más grandes del fútbol mundial. En todos los barrios del Gran Buenos Aires, igual que su pibe, 1000 pibes están, pateando y pateando, tejiendo en las calles 1000 filigranas de sueños de crack. Y así, dele y dele, hasta que algún día, glorioso y triunfal, entre el clamoreo de hinchadas bravías, defienda la insignia de un team nacional. En la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz
de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Fuerte el aplauso, Matías Feijín, el piano, vamos. Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia Margot. Y en la primer cita, la paica Rita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Vamos todos a ver. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.